hablar ahora con María José Cano, la directora de Derechos Humanos de nuestra central, sobre la situación de las hermanas Villalba. Majo nos va a contar un poquito qué pasó con las hermanas Villalba y también con la desaparición y el asesinato de las niñas Villalba hace unos años por el ejército paraguayo, que fue un caso que lamentablemente no se conoció, no tuvo la repercusión que tendría que haber tenido, ¿no? Uh-huh. Sobre todo en los medios nacionales, en los medios televisivos. O sea, circuló mucho por los medios comunitarios, como sigue circulando ahora, y por eso creemos que es fundamental que Majo nos cuentes en qué estado están las hermanas Villalba y qué es lo que pasó ahí, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, hola, ¿cómo están? Hola a quienes nos están escuchando del otro lado. Es mi primera vez acá en el streaming, así bienvenida, que hermoso bienvenida estar con ustedes. Y antes de contar por ahí la situación de la familia Villalba, digo, quería escuchar la nota a Ayu, porque hoy cuando leía quiénes íbamos a estar entrevistadas, me trajo el recuerdo de que el primer libro que me regaló mi vieja a los 10 años fue justamente El vuelo de las mariposas, la historia de las hermanas Mirabal, y que sin querer ha marcado mucho y que lo puedo visibilizar ahora de más grande. Qué bueno, aparte chiquita, 10 años, ¿no? Para... Chiquita, 10 años, sí, y mi vieja es la que se pregunta de dónde salen esas ideas. Bueno, algo tuvo que ver, aunque no se quiera hacer cargo. ¿Sabés qué, Majo? El programa se llama ¿Dónde están las feministas? Y nosotros le vamos preguntando a las entrevistadas dónde están las feministas. Así que si querés lo respondes ahora o si querés después de hablar de las hermanas Villalba, como vos quieras. Sí, pero puede haber tenido que ver, ¿no? Lo de las pero hermanas yo Villalba. Entiendo que sí, más allá de que no acordamos ideológicamente, hay cuestiones vinculadas a los feminismos que aparecen. Y hoy cuando Inés lo charlamos decía, bueno, algo de humanista tiene, y sí tiene, pero bueno, y ahí está. Pero bueno, la situación de las hermanas Villalba, para ir de lleno, las feministas estamos en todos lados. Y a veces no es necesario decir que somos feministas, sino que bueno, que hace falta mostrarlo, y con acciones, con el cuerpo, con solidaridades, con sí, acciones concretamente. Sí, sí. Y la situación de la familia Villalba, y particularmente de las mujeres de la familia Villalba, estos últimos días se agudizó, se profundizó, hay muchísima preocupación porque a la persecución de hace muchos años que tiene el Estado paraguayo sobre la familia, bueno, se suma el Estado argentino con un grado de complicidad espantosa para nosotros, terrible. La familia Villalba viene siendo perseguida desde hace muchos años. Acá en Argentina las conocemos en el marco del asesinato de las niñas, de María Carmen y Lilian, en pandemia, un asesinato por parte de las Fuerzas de Tarea Conjuntas y que, bueno, borraron pruebas y hicieron todo, montaron todo un escenario para que parezca en el marco un conflicto armado por fuerzas de grupos, por algunos grupos que ellos suponen del ejército, ¡ay, se me borró el nombre! Del ejército revolucionario. Del EPP. Sí. Sí. Entonces, bueno, lo pusieron en el marco de un enfrentamiento y eso no permitió y no permite tampoco que haya justicia y verdad por el asesinato de las niñas. Al poquito tiempo desaparece la desaparición forzada de Lichita, ya había habido hace muchos años en Paraguay el asesinato de un niño de la familia Villalba, y bueno, y en el contexto de el asesinato de las niñas, de la desaparición forzada de Lichita, obviamente todo lo que tiene que ver con el exilio de toda la familia, obviamente de Paraguay, vinieron acá a Argentina, pidieron el refugio político, les fue concedido, y las noticias y terribles de estos últimos días es que el gobierno argentino definió cancelar por medio de una resolución ese refugio, poniendo obviamente en peligro la vida de toda la familia Villalba que vive acá en Argentina. Y de la mano de la cancelación del refugio,
realizan un traslado compulsivo a Laura y Carmen Villalba, junto a una compañera de selva, Francisca Albina, a un penal de máxima seguridad y en condiciones totalmente infrahumanas. Las levantaron, ellas suponen que han sido varones quienes las han llevado, donde las engrillaron, las esposaron muy fuertemente, las encapucharon y así se las llevaron hasta ese penal de máxima seguridad. Y ahí mismo también están ya fueron denunciadas al Comité de la Tortura de las Naciones Unidas las condiciones en que las tienen detenidas en celdas de 1x2, pasando hambre, sed, 1 hora por día, las llevan encapuchadas, engrilladas y esposadas a una jaula que, como para que tengan un poco de luz del día, pero un lugar que es con un olor nauseabundo, que es imposible poder estar. Con lo cual la persecución se agudiza, se profundiza. Ante la cancelación del refugio hay pedido de captura sobre las personas adultas que tienen el refugio político acá ya cancelado en Argentina, dejando también desprotegidos a todos los niños y niñas de la familia Villalba, que son 12 que viven acá en Argentina. Yo quería preguntarte por qué el ensañamiento con la situación de encarcelamiento de ellas, porque además también Carmen Villalba, si bien tengo entendido, en 2021 ya cumplió su condena, o sea, estaría presa de manera retenida ilegalmente. Sí, ¿tiene que ver con esta misma persecución que están denunciando? Sí, todo tiene que ver. De hecho, Laura atravesó por un juicio este año donde no se garantizó el debido proceso y la condenaron por terrorista, por ser parte de una asociación criminal a 25 años de cárcel y 6 años más por no sé qué otra cosa, pero que en realidad, bueno, no se entiende por qué tanta hazaña con la familia Villalba. Lo que vienen viviendo desde hace muchos años, creo que la fuerza y la solidaridad internacionalista es lo que a ellas les permite poder sobrevivir. Y de hecho son los mensajes que nos llegan, que no las abandonemos y que las sigamos acompañando. Sí, claro. Ustedes integraron una comisión que fue a visitarlas, ¿no? A Paraguay. Sí, nosotros, particularmente, nosotros como central, en la del año pasado no pudimos viajar, pero sí en el anterior año, y en realidad no tuvimos la posibilidad de poder ir a visitarla. Sí, de poder hacer un acto en un lugar que es epicentro allí en Paraguay por la desaparición forzada de Lichita, que nunca fue investigada, ni siquiera tampoco la buscaron. No se sabe dónde está ni qué pasó con ella. Absolutamente nada. Se sigue exigiendo la aparición con vida y que se la empiece a buscar, que es lo que se le niega a la familia. Y nosotros estuvimos, desde que llegamos a Paraguay hasta que nos volvimos en el día, escoltados por la policía. Antes de salir, subió la policía con la lista que estábamos arriba del micro, nombre de 1 por 1 para ver quiénes éramos y todos chequeando a que no haya alguna cuestión de que metan algo adentro del micro y demás. Y hasta que nos cruzamos la frontera, no se fueron de al lado nuestro la policía, un operativo desmedido. Hay intenciones, bueno, de devolver este 30 en el marco del aniversario de la desaparición, la conmemoración más que nada de la desaparición forzada de Lichita, de poder ir a una delegación y también ir a visitar, a ver si podemos ir a visitar al penal. Sí, yo pensaba en la situación en la que está Paraguay, en donde el 80% de la población son campesinos y campesinas sin tierras, en la pobreza, y el 90% de la exportación está controlada por empresas multinacionales. Y la familia Villalba viene luchando y denunciando esta situación de la concentración de la tierra y de la extranjerización de la tierra desde siempre. O sea, supongo que por ahí puede tener que ver con esa lucha, ¿no? Sí, está ligada desde ya. De hecho, en reuniones con compañeros y compañeras de Paraguay, no solo es este el punto que se plantea en el marco de por qué la persecución, sino también por qué en este momento, y que tiene que ver con la crisis política que hay en Paraguay, con el desvío de fondos de la Caja de Previsión Social
y con distintas situaciones que ellos consideran que son obviamente vías de escapatoria para tener atentos en otros temas a la sociedad paraguaya y no que se visibilicen las situaciones que se están dando, de que son medidas que van en contra del pueblo de Paraguay. Uh-huh. Y hay acá, vos formás parte también de la red de la defensa por los derechos humanos y la democracia y de la campaña por en solidaridad con la familia Villalba. Uh-huh. ¿Qué nos puedes contar de esto? Y ahí, en el marco de la campaña, se unificaron, habían dos campañas, eran niñas y aparición con vida de Lichita. La campaña se unificó, ahora es la campaña en solidaridad por la familia Villalba. En este momento hay que aunar todos los esfuerzos, no solo para visibilizar y buscar el apoyo internacional y la solidaridad para poder acompañarlas en este momento. Y la red federal está, bueno, participando a través de distintas acciones en el marco de los acuerdos que haya y de todo aquello que sea necesario para poder lograr que no sigan detenidas bajo esas condiciones indignas y obviamente poder lograr la libertad. Esto que decíamos que Carmen ya hace 3 años que debería estar en libertad por haber cumplido la condena. Y a su vez también denunciar las medidas del gobierno argentino que no solo van en contra de lo que es el refugio, la cancelación del refugio de la familia Villalba, hubo otras cancelaciones de otros refugios políticos, viene modificando y hay un ataque sobre las personas migrantes y refugiadas, modificó por decreto ahora la ley de refugiados, cambiando todo lo que tiene que ver con plazos procesales para las apelaciones ante la cancelación del refugio. Y en el marco del desmantelamiento y el desguace del Estado, lo que hizo es con la desaparición del INADI, lo que hace es, a través de una resolución, incorporar al Ministerio de Seguridad a la Comisión Nacional de Refugiados, que es la que define y estudia el estatus de refugiado político de una persona, una familia y demás. Con lo cual, al meter al Ministerio de Seguridad, no tiene razón de ser la Comisión Nacional de Refugiados, que justamente era para evaluar esa situación. De hecho, la cancelación del refugio tiene argumentos de que son terroristas, de que causas que han avanzado, que ya habían cerrado, bueno, hoy ya hay condenas y que se acusan a las personas de determinados delitos, con lo cual eso permite que, bueno, ninguno de aquellos refugiados que hoy en nuestro país tengan estatus, ese estatus, se sientan protegidos como lo fue hasta hace un tiempito. Sí, si la que define eso es Bullrich aparte. No, por eso. Bullrich, de hecho, hizo campaña en Paraguay. Total, claro. Con cuando los detuvieron en el marco de un allanamiento hace muy poquito a la familia Villalba, haciendo campaña en Paraguay con eso. Uh-huh. Majo, yo te quería preguntar cómo está la solidaridad de los otros países de la región. Bueno, nos contabas que acá en Argentina son las organizaciones justamente las que están tratando de conseguir que se continúe con el refugio de la familia. ¿En qué están el resto de los países de la región? Hay distintas acciones antes de eso En relación a la familia en particular. Acá en Argentina se lanzó una campaña solidaria para juntar fondos, justamente porque las hermanas Villalba y Francisca, que están en este penal, solo pueden ser visitados por familiares directos debidamente acreditados, con lo cual las hermanas Villalba no podrían ser visitadas por sus familiares, y ahí obviamente violando los derechos elementales. Sí por sus abogados, 2 o 3 días por semana, con 48 horas de aviso. Eso también es violatorio, ¿no? ¿Sí? Porque en general el abogado puede visitar a su defendido cuando lo considere. Cuando haga falta, además. Claro. De hecho, las condiciones de detención las conocimos por Salvador, el abogado de Carmen, que pudo verla a Laura, pero no pudo ver a Francisca. Y ahí es donde tomamos conocimiento y se hace la denuncia pública de cuáles eran las condiciones. Pero el tema es que no pueden asumir, obviamente, abogados defensores oficiales en Paraguay para defender a las hermanas Villalba, por todo lo que venimos contando, y hay una campaña solidaria para juntar plata para poder pagar a otros abogados que puedan acompañar también a Salvador,
que puedan defender a Laura, que puedan visitar a Laura, Carmen, a Francisca, que las puedan visitar y poder también revertir las condiciones en que se encuentran detenidas. En el marco de eso, y respondiendo a lo que vos me preguntabas, Meli, bueno, en Uruguay se hacen acciones, nosotros hay mucha solidaridad de también de organizaciones vinculadas a la denuncia de presos políticos en sus países, y hay acciones que se hacen frente a las embajadas, bueno, todo lo que tiene que ver con documentos o con pronunciamientos, siempre están las adhesiones de Uruguay, Hermanos de Colombia, algunas organizaciones de Paraguay, con las que bueno, obviamente ellos están bancando desde allá, Argentina también, y desde ahí, bueno, Chile, y bueno, todo lo que tiene que ver con la región, con acciones concretas en el país. Así que la campaña, bueno, está creciendo y, bueno, va a depender del esfuerzo nuestro de poder profundizarla y poder frenar toda esta embestida que cada vez va en escalada. ¿Vos crees que por ser mujeres también es mayor la embestida contra ellas? Yo creo que sí. Es un estado patriarcal, machista, y la lección que hay justamente sobre las mujeres que se organizan, de hecho, Laura, Carmen, en el marco de sus detenciones, había muchísima solidaridad y trabajo con el resto de las mujeres privadas de su libertad, y bueno, y todo eso se corta, de hecho Francisca se la llevan con ellas porque trabajaba con ellas en la cárcel en distintas acciones, desde estudiar, talleres y demás, bueno, y ese proceso de organización me parece que tiene que ver también como una cuestión disciplinadora hacia el resto de quienes están privadas de libertad ahí donde estaban. La condena de Laura Villalba es por ser madre de una de las niñas asesinadas. Además, por el Estado. Sí, porque o sea, es testigo y nunca hubo posibilidad de que su testimonio pueda incorporarse en el marco de la causa del asesinato de las niñas. Tremendo. Sí, hay una judicialización como de mala madre, ¿no? Como si ella hubiera tenido que ver con el asesinato de su propia hija. Exacto. Es tremendo. Que no la cuidó como la debería haber cuidado. Claro. El estigma de la mala madre, como con María Obando, por ejemplo, uh-huh. ¿no? Tal cual. En Misiones, que es otro caso que también vamos a tratar en próximos programas. Bueno, que son los casos que se conocen. Que, claro. Porque ahí en Misiones. Es la punta del iceberg. Exacto. Hay un montón de casos ahí de ese estilo, de esa situación. La mayoría, muchísimas condenas sí. tienen que ver con este tema uh-huh. de las mujeres. Y ahora con el desmantelamiento de las políticas públicas en relación a la defensa de géneros y diversidades del Estado, muchísimo peor, ¿no? Sí, sí, sí. Permite que otros sectores se envalentonen y puedan avanzar y profundizar eso. Por eso el rol de las organizaciones es trascendental en estos momentos, ¿no? Totalmente, sí. Sí, es el trabajo de hormiga de boca en boca. Y bueno, y desde ahí seguir militándola. Uh-huh. No, pienso, la doble tarea, ¿no? La de visibilizar cada uno de los casos, mostrar uh-huh. Las implicancias del caso, bueno, qué hay detrás de lo político, lo social, lo cultural, y bueno, también acompañar a las familias, ¿no? Como están haciendo con el caso concreto de las hermanas Villalba. Sí, sí. De esos 12 niñas y niñas que están acá, ¿algunos son hijos de ellas? Sí. Si me preguntas ahora. No, para saber, sí. no para identificar, sino no, para sí. saber si uh-huh. ellas tienen hijos que están acá en Argentina. Sí. Uh-huh. Además están separadas de sus hijos. Claro. Y sus claro. hijos de ellas. Es y no pueden visitarlas, obviamente, porque no pueden pisar Paraguay. Uh-huh. Yo vi un video en redes, en un medio de Paraguay, que como vos contabas, la celda es, pero mínima. O sea, no se pueden ni mover adentro de la celda. No, incluso el Salvador, el abogado contaba cuando las vio, bueno, se comunican a través de un teléfono. Uno escucha el audio cuando nos contaba Salvador sobre cómo fue la entrevista con Laura y Carmen. Y imagina las situaciones de películas que solo se ven en películas, y es a través de un intercomunicador por teléfono, encapuchada, engrillada, esposada, y con del lado de ellas dos agentes de las fuerzas de seguridad también encapuchados, y del lado del abogado también dos encapuchados, escuchando, violando, nada, se siguen, cada cuestión que vos contás es una violación a los derechos, pero
que ni siquiera pensábamos que podíamos llegar a escucharlo. Compañeros de Paraguay nos decían, cuando escuchaban este testimonio de Salvador, que en Paraguay es la primera vez que escuchan que, por ejemplo, todo lo que fue el traslado se da de esa manera y que a ellos los retrotrae lo que fue la época de la dictadura acá en Argentina. Sí, claro. Bueno, vamos a seguir con el caso de las hermanas Villalba y te agradecemos un montón que hayas estado en el programa. También agregar que estuvimos viendo imágenes de Barricada TV que estuvieron un poco ilustrando la entrevista, que son de una de las tantas movilizaciones, ¿no?, que ha habido por este caso. Sí, sí. Sí, a la embajada, bueno, en La Plata, acá en Capital. Uh-huh. Y de la que la central siempre formó parte. Totalmente. Bueno, vamos a otra canción y seguimos en ¿Dónde están las feministas? En este viernes de lluvia otra vez, tercer día consecutivo de lluvia y no sé cómo va a estar mañana. Pero acá estamos con matecito y lucha.